Hola, hola, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por aceptar esta invitación habitual de todas las semanas a través de Canal Metro, que ahora transmite con un nuevo formato, ¿eh? Usted nos va a ver mejor desde el 6 de agosto pasado. Quería hacerle un comentario en relación a la actriz, atractiva ella, versátil, puede hacer un drama o puede hacer una comedia, puede hacernos reír o puede hacernos llorar. Se trata de Gabriela Toscano, una amplísima trayectoria. Desde muy pequeña comenzó a trabajar en cine, luego en televisión, luego en teatro, en fin. No le voy a contar todo solamente en la presentación. Gabriela Toscano, después de los títulos, aquí en Íntimo y Personal. Bienvenido. Señora, qué honor. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien. Recién estábamos charlando con la señora Gabriela Toscano y los chicos que nos acompañan, los productores, fueron eligiendo de a uno cuál Toscano les gustó más. ¿Cómo llamaba esa en 2000? Media Falta. Media Falta, 2005. 2005. Compañero Fede Delía. Hoy Sugar. Hoy Sugar. Entre otras cosas. Andrea Pietra estaba, Leonor Manso. Alejandra Darín, un lindo elenco. Cuando uno, Gabriela, hace tantas cosas, porque vos eras muy pequeña, hace de esto 10 años aproximadamente. Sí. Se entendió, ¿no? Porque los veo que no sonríen cuando digo estos chistes. Pero digo, vos arrancaste, qué sé yo, siendo nena, 8, 10 años aproximadamente. Antes. 4 años. ¿Y cómo se llega a eso? Porque un día tu mamá te lleva y... No, me llevó mi hermana, porque mi mamá trabajaba y siempre lo cuento esto, que mi hermana me cuidaba, es ¿Hermana mayor? Es mayor que yo, uh-huh. Y tiene 8 años más que yo, y entonces, tenía que... un poquito más creo, no quiero... ya perdí como... ¿Cómo se llama tu hermana? Graciela y Gabriela. ¿Las dos? ¿Dos hermanas te cuidaban? No, yo soy Gabriela y ella es Graciela. ¿Viste? Ah, Graciela, te mandamos un beso. Te mandamos un beso enorme y agradecemos tanto que hayas cuidado a esta mujer. Gracias. Gracias, listo. Graciela. Ya cumplimos con Graciela. Bueno, y había un concurso en Canal 9 que se llamaba, que estaban buscando chicos para música en libertad infantil. Estaba música en libertad, alta tensión, y querían hacer un programa con chicos que bailaran y la música del momento. Y mi hermana iba con... ¿Vos 4? Yo tenía 4 años, pero ella me llevaba a mí porque no tenía con quién dejarme. En realidad, como me cuidaba, entonces fuimos con unas amigas vecinas y la mamá de esa amiga vecina, porque las otras chicas también iban a presentarse al concurso. Y no sé qué, bailé y quedé. Y quedé y fui quedando entre 2.000 chicos y así empecé, bailando. En un cubo de madera, ya. Moviendo la cabeza. Qué maravilla. ¿Y por qué Graciela tenía que cuidarte? ¿Mamá trabajaba? Porque mamá y papá trabajaban, los dos. Habíamos venido de Uruguay. Nosotros somos todos uruguayos y bueno, y había que trabajar. ¿Qué hacían tus viejos? Mi mamá trabajaba en la municipalidad porque mi abuela ya estaba instalada acá. Y mi papá trabajaba en un garage. Vino con otro trabajo, en realidad con un trabajo que le habían prometido, que no fue. Así que tuvo que empezar a trabajar en un garage. Después tuvo un reparto de pan, digamos, muy, muy trabajadores todos. Y cuando Graciela le dijo, mamá, no sabes una cosa, Gabriela la eligieron, ¿así fue? Yo no recuerdo, pero parece ser que hubo ahí un grito en el cielo de mi papá. Y... Pero bueno, después lo aceptaron con alegría. Bueno, pero allí bailaste y después ¿qué vino? Allí bailé y después vino... Creo que había una novela con Alicia Bruso que no me puedo acordar. No, con Alicia Bruso no, con... Sí, con Alicia Bruso. Una novela con Alicia Bruso que no me puedo acordar cuál era. Pero después vino Lo mejor de nuestra vida, nuestros hijos, alta comedia. Y ahí fui quedando, porque no había muchos chicos que trabajaban. Entonces también surgió Marcelo Marcote. Sí, claro. Estaba Marcelo Chimento. Claro, pero no solamente hacías teatro, hacías cine también. El personaje de la Mari de niña creo que hiciste vos, de ¿no la cierto? Mari, sí. Creo que tenía 6, 7 años ahí, sí. Fue un casting. Igualita a Susana soy.
Claro, sí. Y te cruzabas con Monzón, con Susana, obviamente, o se filmaba aparte? No, ellos filmaban aparte, sí, nos cruzábamos, pero imagínate que yo era una nena, o sea que no tenía mucha idea de lo que estaba pasando. Había rumores por ahí, no me preguntes. ¿Qué tipo de rumores? Que eran novios. No me... Ah, claro, sí. Yo escuchaba que eran novios nada más. Claro, y vos como nena ibas y se lo contabas a tu vieja, ¿no es cierto, mamá? No, ella sabía más que yo, porque como me acompañaba, sí. ¿Influyó esta tarea laboral de una niña de 7 años en su educación, en su formación? ¿O vos seguías estudiando perfectamente, correctamente? No, después hiciste el secundario. No, ya... no, yo después abandoné el secundario 2 veces. Tengo que decirte. ¿Dónde lo hiciste? ¿Dónde era? Nuestra Señora del Rosario. Iba a un colegio de monjas que había... Empecé primer año y después como dejé. Era mi... De ahí aprendiste el personaje de Esperanza Mía. De las monjas. Claro, claro, porque lo sabías perfectamente. Antes hice Mundo de Muñecas. Claro, claro. Con Analía Castro, ¿no? La nenita de la Historia Oficial. Sí, claro, claro. En los 90. Uh-huh. Y Aldo Pastur. Uh-huh. Así que ya había hecho otra monjita antes. Cuando uno recorre la cantidad de trabajos que has realizado, ¿cuál, si yo te preguntara, cuál crees que es el que más te satisfizo profesionalmente o el que más satisfacciones te dio? ¿O que mejor te sentiste o más te gustó hacer? Es difícil porque uno... Es como de acuerdo con la época. Por ejemplo, yo te puedo decir que me gustó mucho hacer La Mari. Me gustó hacer mucho Los Chicos Crecen con Luis Sandrini. Me gustó hacer una película. Mi primera película fue una película de Puenzo que se llamó Luces de mis zapatos, que hacía una nena que estaba corriendo por ahí, pero me encantó porque había... todo transcurría como en el Far West, ¿viste? Una cosa rarísima y a mí eso me encantaba. ¿Te divertía? Me divertía. Después me gustó mucho hacer... yo no me acuerdo si era Una Escalera al Cielo. No me puedo acordar. O alguna otra novela, que yo hacía una cafetera. Que tenía 12 años. Y me acuerdo que fue la primera vez que yo... No se hacían muchos exteriores. Se empezaban como a salir a la calle. Y me acuerdo que tenía que gritar café, café, que me daba una vergüenza terrible, pero fue como muy impactante para mí salir a la calle y tener 12 años y gritar café, café como... Como digo, vendedora. Como una vendedora. Porque todo siempre era como de puertas para adentro, ¿no? En los estudios. Me gustó mucho hacer Rosa de Lejos. Creo que fue mi primer beso en televisión con Gustavo Lupi. Fue la primera vez que me casé, la primera vez que quedé embarazada, digamos, de mentira, y que tuve un hijo, digamos, me pasó como todo junto y yo tenía 14 años, fue muy, muy, muy fuerte. Antes tuve otro proyecto que me gustó mucho, que es hacer Cumbres Borrascosas, un especial en Canal 13 que todavía a veces en Volver lo pasan. Y ahora me vino otro... Me vine un montón de recuerdos ahora que me gustaron. Por ejemplo, hice un especial en el viejo Canal 7 que era Ofendidos y Humillados. Me acuerdo que hacía una escena con Tony Vilas, que éramos dos tipos muy pobres, yo era una nena, y comíamos una sopa y los dos llorábamos. Una cosa rarísima, pero tengo como un recuerdo como muy vivo de eso. Trabajaba Duilio Marcio ahí. Bueno, y después vinieron todos esos programas hermosos como Situación Límite con Doria, Mi Mamá Me Ama, Las 24 Horas, Nosotros y los Miedos, papeles realmente muy, muy interesantes. Sos una elegida de Polka, ¿no? Porque uno... Ah, de Polka. Bueno, después vino Polka. Después vino Polka que ahí... Digo, porque has hecho de todo con Polka. No sé si soy una elegida de Polka, pero digamos que el último tramo de mi carrera... Lo he hecho ahí, sí, con personajes uh-huh. muy importantes. Empecé haciendo un personaje en Gasoleros, una inspectora de colectivo que estaba enamorada de Daddy Brieva, malísima, malísima, que estaba como loca por él. Y después al segundo año hice Primicias, hice Culpables, donde me gané mi primer Martín Fierro como actriz.
Después vino Son Amores, segunda temporada. ¡Qué memoria! Media qué Falta. Memoria. No, porque los de, claro. Ya los de Polka me Me voy acordando año por año. Sí, ¿no? Amas de Casa Desesperadas. Claro. Mujeres Asesinas no hiciste. Mujeres Asesinas. Eras mal, Sabina. Todas éramos malas. Después vino Para Vestir Santos, que me gustó muchísimo, yo El digo, Puntero. Yo digo El Puntero. Yo digo, hoy, trabajar... ¿Tu marido es director? Mi marido es director, director de teatro, estamos hablando de Carlos Rivas. Sí. ¿Y un hijo músico? Sí, Bruno Rivas. Bruno, ¿qué tiene? ¿Qué edad tiene, Bruno? 23. 23, y es músico. O sea que toda la familia... ¿Es fácil trabajar con el marido o es complicado? No, es fácil. Tenemos nuestras cosas, por supuesto, pero nos elegimos. Hace un tiempo que estamos eligiendo proyectos y él me elige a mí como su actriz para llevar a cabo, digamos, eso que él imagina. Esta es la última obra que hicimos. Lo que nos une es nuestra séptima obra. Y tenemos una gran confianza. Y yo creo que estamos haciendo la experiencia del director y la actriz... Cómo crecen juntos a medida que van eligiendo obras y trabajos. Gabriela, ¿cómo se hace como actriz para ser tan versátil? O sea, vos haces una comedia y nos reímos todos, haces un drama y lloramos todos. Digo, ¿por qué haces? No, ¿por qué no? ¿Cómo haces todo bien? Digo, no. Porque hay personajes, bueno, hay personajes que... yo escuché la crítica de lo que pasó en El Nacional, una historia durísima, realmente sí. Durísima. A veces uno que es papá quiere ni imaginársela, y vos también, sí. Porque sos mamá. Estamos hablando de una madre que pierde un hijo, ¿no es cierto? De una madre y un padre que pierden un hijo en un accidente, un chiquito de 4 años, y que bueno, que tienen que rearmar su vida. ¿Cómo se supera eso, no es cierto? ¿Cómo? No sabemos. Sabemos, en la ficción, pero en la realidad... Ojalá no lo tengamos que analizar nunca, tampoco, ¿no es cierto? Nuestra realidad. Pero, digo, cuando vos tenés el personaje, ¿no? Sea una religiosa, sea una modelo de los años 90, sea una niña, ser una madre que pierde un hijo de 4 años, vos te metés en el personaje, lo trabajás, ¿y cómo lo lográs? ¿Cómo haces? Ah, qué complicado explicar esto. La actuación es un acto de fe. A ver. Es un acto, primero uno analiza el cuento, ¿no? Y tiene que tener, por supuesto, un director. Porque a veces uno puede, digamos, cuando uno actúa solo, uno tiene, digamos, recursos, pero el que te guía, digamos, el que te despierta la imaginación es el director, por lo general, el que tengas. Uno tiene que contar el cuento, digamos. Es una madre que está de determinada manera... pierde el hijo. Como es una religiosa. Claro, lo que pasa es que el tema es la imaginación, imaginar, ¿no? Imaginar eso, uno va a imaginar. Es muy difícil de explicar la actuación, porque es como, es raro. Como va saliendo. Es como un mundo paralelo, digo yo. Ajá. Es como los yo siempre hago preguntas es como los te pido mundos, disculpas. No, es como los mundos paralelos. Pero lo interesante es que uno, arriba del escenario, después cuando pasa el escenario, uno tiene que... creerse que es esa persona, y esa persona tiene que estar viva. Yo por lo menos consigo la actuación así y vengo trabajando en eso, que la actuación esté viva, no que sea una persona que salga a actuar nada más. A veces me sale que salgo a actuar al escenario y digo, uy, pero no estoy siendo tan orgánica. ¿Se entiende? Es como un acto de fe. Vos tenés que cruzar, te dicen, mira, acá hay una montaña, vos tenés que cruzar a la otra montaña, pero acá hay un precipicio y entonces te dicen, pero... Y tenés que pasar. Camina que hay algo. Y vos decís, pero no hay nada. Yo no veo nada, claro. Yo no veo nada. Es un acto de fe. Vos te metés y es. Más allá de Rivas. Más allá, por supuesto, de todas las cosas que uno tiene que hacer, ¿no? Digamos, de las técnicas, de sí, las todo, técnicas. Todo, todo. Entiendo, uno está pensando en el público, entiendo. En la voz, en el compañero, en que si pasa algo, ¿entendés? Es que también tiene sus cosas. Uf. Porque cuando vos llegás al teatro, ¿no es cierto? Tenés que sacarte un poco la pincha de mamá o de esposa o de mujer. Y ponerte la ropa de actriz, en este caso. Sí. Pregunto, no hablo de tu marido, pero ¿te gusta participar o opinar o decir, mira, a mí me parece, con un director, ¿no? A mí me parece que este personaje va a dar mejor de esta manera o tal otra. Sí, nosotros trabajamos así, él trabaja así con los actores. Él considera que el actor también es un artista, no es un simple, como se decía antes, como un muñeco, digamos, que hace...
que lo dirige como una apuesta. El actor tiene, por supuesto, su propia voz, porque tiene su propia impronta y su propio sello. En realidad yo trabajo con mi mundo, y con mi mundo, digamos, interno, que eso es lo que le interesa a él. Yo también doy mi opinión. Pero los actores, por lo general, nos confundimos con el tema de los sentimientos, de cómo queremos actuarlo, y el director nos pone como digamos, en el camino. Pero sí, a él le interesa mucho mi opinión. Hubo una película llamada El exilio de Gardel, ¿no? Si no se lo pregunto, te vas a enojar, ¿no es cierto? El exilio de Gardel. El exilio de Gardel. Ay, Dios mío, esa película. ¿Por qué? ¿Por qué, ay, Dios mío? ¿Por qué, Dios mío? Era muy joven yo. ¿Por qué? Cuéntame. Fue una hermosa película. La verdad es que yo estaba haciendo Nosotros y los miedos, un programa que estaba... que era una chica en ese momento, que hacía una drogadicta. En esa época, te digo que era como... terrible. Era relanzado. Y me vio Pino. Y bueno, y ahí empezamos a tener reuniones. Me recomendó Anita Picchio también. Y él quiso que yo fuera a hacer ese personaje maravilloso que era María. Y ahí me desayuné de un montón de cosas. Me desayuné de todo, digamos... Sabíamos que había una dictadura en este país, pero sabíamos que había gente que vivía, que se había exilado, pero no conocíamos, yo no conocía bien cómo era todo. Y ahí empecé a conocer cómo era el mundo de los que se habían ido, ¿no? A través de la película. Una película hermosa, con un elenco divino. Dicen los que saben que aquellos que vivieron exilados, esa es una de las peores situaciones de vida, ¿no es cierto? Sí. Porque estar lejos de tu... de tu tierra y de tus afectos y de tus sentimientos. ¿Volvés a Uruguay? Vuelvo poco. Muy poco vuelvo. La verdad que me... ¿Te acordás de Uruguay? ¿O viniste muy chica? Sí, sí. No, vine muy chica, pero... creo que fui hace como, no sé, 3 años, una cosa así. Voy poco. Una linda ciudad, Montevideo. ¿Vivías en Montevideo? En Montevideo, pleno centro. Es una linda ciudad, Montevideo. Sí, sí, digo, sí. Los uruguayos tienen, a diferencia de los argentinos, el beneficio de vivir de cara al río. Nosotros parece que lo tenemos en penitencia al río, ¿no? Esas costaneras que tiene. Hermosa, ¿no? Hermosa. El mercado. Y los mates. Y los mates. Y los mates. Abajo del brazo. Pero fue una hermosa película, El exilio. Hay una canción, ¿no? A ver. ¿Cómo decía la canción, el estribillo de la canción? Un país donde pueda ser yo sin sentirme cucaracha y bajarme la bomba, ni bajarme la bombacha. Che, no lo pongan esto en el videógrafo, eso de bajarse la bombacha ni la cucaracha, porque la señora es una dama, ustedes pero me entienden. Me acuerdo, el monólogo final era, decía algo así como, yo no sé... ya me va a venir, ¿no? Ya me va a venir, te digo. Bueno, antes de terminar el programa, vos me decís, mira, Ricardo... Me acordé y lo hacemos, ¿no es cierto? Pero fue también una película donde yo hice un mini desnudo que fue un así como muy hablado, muy comentado. ¿Y está en YouTube? ¿Está en YouTube? No está en YouTube. No sé si está en YouTube. Che, búscamelo, por favor. No está por en YouTube. Favor, pero favor. Era una situación donde entraban a María Picchio y yo estaba con un chico que en ese momento era Gaspar Noé, que hoy es director, un famoso director en Francia, que era asistente de Pino en esa época. Y a mí se me caía la sábana y se me veía. Y fue como... quiero ver el un exilio quilombo de... fue. Un quilombo. ¿Por qué? ¿Por qué un quilombo? Porque no había tantas películas donde las mujeres salieran desnudas, salvo las vedettes. Y fue como una revolución. Veníamos de una dictadura, digamos. Hubo varias cosas. Me sentí un poco perseguida. Ajá, pero bueno. Bien. Bueno. ¿Qué viene? ¿Qué tenés proyectado? ¿Qué propuestas? Estoy viendo ahora. Estamos viendo. Acabamos de terminar... en el Nacional. Lo que nos une en el Nacional. Y no me voy a tomar tanto tiempo seguramente para hacer otras cosas, porque yo siempre me tomo como mucho tiempo entre una obra y otra. La última obra que hice fue en el 2014, que fue un también hicimos con Carlos, con un grupo, Macbeth. Ahí tenés, ¿viste? Te puedo hacer de religiosa, te puedo hacer el exilio de Gardel, o te puedo hacer un Gorky, o te puedo hacer un Macbeth,
No es fácil, no es todo igual. Macbeth y hacía de Macbeth. Yo hice dos personajes que me interesaban mucho hacer, que era Hamlet y Macbeth, digamos. Creo que pasar por Shakespeare es un antes y un después para un actor. ¿Por qué, Gabriela? Porque sí, porque... Primero porque tenés que comprender ese mundo, esos textos. No es como una obra más, digamos, costumbrista. Hay algo con la poesía y al mismo tiempo con la acción. Es complicado, o sea, pero uno no sale igual. Yo creo que todos los actores, así como deberían hacer Shakespeare, deberían hacer a Chekhov, ¿no? Son como dos cosas diferentes. O sea, vos me estás diciendo, en el currículum tendrían que hacerlo para saber que hay un antes y un después de hacer un clásico como Shakespeare, ¿no? Sí, es muy interesante. Es el padre un poco del teatro. Claro, claro, claro. Háblame de Bruno y su música. Sí. Bruno y su música. Bueno, el padre le propuso, el señor director, digamos, le propuso hacer la obra, la música de Lo que nos une. Él ya había hecho la música de Macbeth. Ajá. Sí, había trabajado también ahí, había hecho la música en vivo. Macbeth fue como pocas funciones y fue como algo más de laboratorio también. Es una persona muy sensible y al mismo tiempo tuvo una lectura de la obra donde es la música que plasmó, que es una música que no es triste, digamos. Es una linda música que acompaña a la obra. Porque la obra es muy triste y entonces el autor dice no la hagan más triste de lo que es. Entonces Carlos quiso que todo fuera luminoso, digamos, ¿no? Que solamente la historia fuera triste. Estás volviendo a lo que terminaron hace unos días. Estamos hablando de la madre que pierde un hijo. ¿Te afecta hacer un papel de esas características? Digo, cuando uno vuelve al camerino y está a punto de irse a casa, ¿seguís angustiada? ¿Seguís? No, ¿o lo podés superar? No. Yo tengo ya como una gimnasia. Sí, salir y entrar del personaje, porque como lo que te decía antes es que la actuación es un acto de fe y es en el momento aquí y ahora y es como muy intenso. Después ya no me afecta. Me dejo afectar en el escenario. Me dejo afectar con el tema. Con la gente que le pasa eso, con los amigos que le has pasado eso. ¿Tenías devolución de la gente que iba al teatro? Sí, mucha devolución, mucha gente que ha perdido hijos y que realmente nos ha dicho que nos agradecía porque es un tema muy tabú, es un tema que no se quiere hablar y la gente que ha perdido un hijo quiere poder expresarse, ¿no? No sé qué decirte, pero bueno, estaban agradecidos de ver y que te decían, bueno, a mí me pasó esto con mi marido, todo esto, lo superamos o no lo superamos o me separé, pero la gente venía a hablar de eso. No nos vas a contar qué viene con la Toscano, ¿no? ¿Qué viene profesionalmente? ¿Qué tenés previsto? Decinos. No, porque todavía no sé qué voy a hacer. Acabo de terminar hace poquito. Ahora descanso, un poco de descanso y ver también y armar algo. ¿Hay libros que te ofrecen y no te gustan y decís no? Sí, por supuesto, sí. Aunque tengas ganas de trabajar. Todo depende, yo no solamente, a mí primero me gusta mucho actuar y contar historias, pero también depende, a lo mejor me agrada la propuesta del elenco, o me agrada el personaje, o me agrada la propuesta económica. Digo, no tengo como... Digo, depende cómo esté parada en ese momento. Uh-huh. Bueno, voy a ver El exilio de Gardel, que debo reconocer que no la vi, así que me dicen cómo accedo. ¿Te parece bien, Matías? Antes tenés que terminar de ver Merlí. Y después podés ver bueno, Mediafalta también. Bueno, no spoileas. No, voy a ver Mediafalta, porque la verdad que... Bueno, che, uno no puede ver todo en televisión. No puede ver todo. Pero también tenés que ver a Susan Fox, que hice el año pasado, el del 2016, 2017, sí, perdón. Sí vi algo de Monólogos de la Vagina. Bueno, pero ese es muy, muy antiguo. Bueno, está bien, pero algo vi. Hay de todo. La Toscano ha hecho de todo, ha hecho cada cosa.
Bueno, tenemos flores para la señora. Ay, muchas gracias. Muy bien, los floricultores quieren decir presente. Gracias, Gabriela. Muchas gracias. No le van a alcanzar las manos, tenemos... No me van a alcanzar las manos. Cosméticos de 3.17. Ay, todo tengo. Esto lo tengo yo, así vos, a vos bueno. Te alcanza. Mira, ¿te gustó este lugar? ¿Te gustó? ¿Te sí. gustó? Vení con Rivas cuando quieras. Ay, qué lindo. El otro día vinimos, estaba lleno de gente y no pudimos comer nada acá. Y nos fuimos así. Bueno, ahora encima vas a estar invitada. Ay, qué lindo. Y este es un lugar muy lindo que está en la avenida Libertador, se llama Tabac, para compartir también un ratito. Vino para Rivas, vino para Rivas, vino. Bueno, vino. Para mí también. O para Gabriela. Gabriela, un honor, gracias bueno, por haber venido. Gracias. ¿Estuviste cómoda? Sí, muy cómoda. Bien. Un muy saludo cómoda. A Bruno. Muchas gracias. Un saludo a tu marido. Gracias. Y me quedo con el exilio de Gardel. Lo voy a ver, después te llamo por teléfono. Bueno. La señora Gabriela Toscano, aquí en Íntimo y Personal. Hasta la semana que viene. Gracias. 'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky. Logré una transformación como la mía. Kit 3.17. Tinturas permanentes en crema. Tonos exclusivos para cada mujer. Tonos más intensos que realzan tu belleza. 42 tonos para cambiar las veces que quieras. Vos también elegí el tuyo. Libera tu belleza interior. Oh.